Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sugardan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es... ¿Dragon Quest era? Sí, Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido. Muy bien, pues lo dejamos justamente por aquí. Está la edición definitiva, ¿vale? Sí, así que si veis cambios seguramente que vosotros tengáis, es que es la edición definitiva S, ¿vale? Es posible que en Steam ustedes tengáis la normal, pues es la S. Muy bien. Vale, he subido al 5, ¿vale? Y hoy vamos a continuar la aventura, ya que en el último capítulo conseguimos ver todo el camino de Liodor, hacer todas las misiones secundarias y coger todas las mierdas interesantes, ¿vale? ¡A ver a tu madre! Sí, es que soy un cuentachistes, tío. Soy cómico. ¿Y esto? Y le enseñé 500 euros, tío, de comanda. ¿Qué? De buenas a primeras, yo ya no me fiaría. De buenas a primeras. Ha sido fácil. A la próxima os destituyo de vuestro trabajo, porque voy a ser el siguiente rey de este sitio, ya que soy el luminario. Vale, antes que nada hemos subido también de nivel. Al subir al 5 nos dan 3 puntos de destreza. Aquí la destreza sirve para desbloquear algunas cosas. Por ejemplo, tenemos habilidades de luminario, por ejemplo. Esta es una mini descarga, que es un ataque bastante poderoso, ¿vale? Y más al principio del juego, es un ataque que ataca a todos los enemigos, está muy bien. Aumenta también pericia, que no vale para nada para este tío. Un poco de fuerza, que no está mal. Protección sagrada, que es basura, ¿vale? Agilidad, que bueno, si quieres subir un poco de agilidad no está mal. Puff, que al parecer golpea a todos los enemigos y lo hace desaparecer, o sea que no obtienes experiencia y un poco de resistencia. Es basura, ¿vale? La del luminario no estará de puta madre hasta dentro de mucho tiempo, ¿vale? Porque se nos desbloquean más cositas cuando vamos avanzando, ¿vale? Muy bien, y tenemos mandoble y espadas. Como estamos utilizando mandobles, vamos a poner mandobles, ¿vale? Podemos conseguir guardia de mandoble, ¿vale? Para realizar paradas, que es bloqueos. O estocada flamígera para hacer un ataque... Es un ataque un poco más rápido. Literalmente es un ataque normal, pero un pelín más rápido. Vale, vamos a ir por mandoble por ahora, ¿vale? Porque vamos a obtener ataque con mandoble y crítico y todo eso, ¿vale? Muy bien. Y eso es. Vale. Joder. ¡Ey! Se me para el micro. ¡Qué hijos de puta! Cuando hago se me para el micro, tío. Eso es para rebajar esto, el ataque audiófono, como coño se llame. Es como una especie de compresor. Pero estos tíos están hasta arriba de pasta, ¿eh? O sea, hasta puto arriba, tío. Mira esto, tío. Mira esto. Con plantas de febrarás. Con nada adentro. Todos durmiendo. Esto sí que se nota que es de realeza. Que es una monarquía, como Dios manda. Todo el mundo tocándose los huevos aquí. Paraos. Cuando sea rey y no solamente un luminario, os voy a cascar de hostias. Todo el mundo a pegar vueltas al castillo. De uno en uno. De uno en uno. Muy bien. Vale, vamos por aquí. ¿Os imagináis un puto pavo corriendo por la Moncloa a toda leche? Bueno, por la Moncloa da igual. Bueno, sí, por la Moncloa, ¿no? ¿Era la Moncloa, tío? Sí, sí, sí. Pues por cualquier palacio, tío. Yo creo que da un poco el cante. Más basura de Sir Hendrik, ¿no? El rico Oralino. Ah, chupala. La verdad es que me gustaría que vosotros sí que leyeras todo el lore, ¿vale? Está hablando del rey de aquí, el rey Coralino. ¿Vale? Y estaría bien que lo veáis. Bueno, en este capítulo vamos a ver cosas bastante interesantes y bastante épicas. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué? Son regalos para el rey. Vale. Pues lo que voy a hacer es acuchillarte por detrás. Me cago en tu puta madre, tío. Ahí dentro hay un objeto todo tocho. Solo digo eso. No podemos cogerlo ahora. También digo eso. Que después dices, vale, hay un objeto muy tocho, pero lo coges al lado. Vale.
Muy bien, pues vamos a continuar primero por los aposentos de todo el castillo, ¿vale? Aquí hay unos cuantos objetos, como tinajas y eso, que son bastante buenos de recoger. Por aquí no hay nada y por allí. Yo la primera vez que jugué el juego no supe que se podía correr hasta las 15 horas, solo digo eso. Un puto coñazo que flipas. Vale, right. Planta medicinal, pasemua. Que sí, que estamos mal de plantas medicinales. Ya tenemos cura, eso sí. A nivel 5 prendes cura. ¿Esto qué es? Para salir fuera. Alright. Jos, que vaya castillaco que me voy a montar yo solo. Voy a proceder a llenarlo de barcos y prostitutas. Mira, o sea, así me terapéutica. Vale, aquí arriba creo. Creo que hay un objeto colgando. No, está. Ah, está. Mira, ese. Aún no podemos cogerlo, ¿vale? Por ahora. Pero es un objeto que al parecer. Y esa la paro, no puedo alcanzarlo. No se puede alcanzar ahora, ¿vale? Pero al parecer sí que se puede coger dentro de cierto tiempo, ¿vale? Vamos a ir fuera del mirador. Sería el balcón, como si fuera algo de la historia. Decir sí o no, tío. Sal por la puta puerta. No me digas si quiero salir por una puerta. Tengo que salir por la puta puerta dos veces, tío. Vale, tenemos una ampollita de agua que está bastante bien. Estos son, sí, rompibles. Y aquí tenemos nuestra segunda mini medalla, si mal no recuerdo. Sí. Segunda mini medalla, ¿vale? Está justamente aquí, fuera. Es que no puedo deciros exactamente dónde es en el balcón. Vale. Eso es completamente pederasta y te podría mandar a la puta policía de Liodor. Pero como todo el mundo se está rascando los huevos, mira, está la está ahí está de Eldrick. Bueno, un puto huevo. Todos los habitantes son unos mentirosos. Se les va la olla, pero a lo bestia, ¿eh? Ponen cosas bastante abismales. En el último capítulo, una vieja que tenía esquizofrenia y veía fantasmas. Y dice, ah, no, pues te lo creíste. También el otro día un pavo, o sea, sacerdote de mi pueblo, diciéndome que me voy a cascar un pedo en la casa o algo así. ¿Pero qué cojones? Mientras estoy durmiendo. Tío, estás como una puta cabra. En fin. Vamos a hablar con la gente que me respeta. Gente que respeta. Que son gente de bien, gente monárquica. Gente que sabe de cultura y de expansión de mundos y son serios, son bondadosos, son elegantes. La monarquía es la hostia. ユグノワの首飾りか。ラベスタートワバン、テゴスト。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの、こうしてそなたが来るのを長年待っておった。その首飾りを携え、王であるわしに会いに来たということは、もしそなたが本物の勇者では。Es un tatuaje que me hice en la feria de abril, ahí en Sevilla, y aún me arrepiento. Sono aza koso yusha no shirushi. Sonata koso. ¡El mismo! ¡Soy un dios! Que lo sepan las cortes y todas las doncellas. Toki ni yusha yo. そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げたものに No, no, no. Tengo que recordar. El alcalde no quería absolutamente nada. Que no se supiera, ¿no? Porque no quiere dinero del Estado. ¡Peñalabria! なるほどな。Joder, tío. 医師という村か。ホメロス。しかと聞いたな。¿Cómo no lo conoces tú? Que está directamente a 2 minutos de aquí, hijo de puta. はい。しかと聞きました。あのような渓谷地帯にそんな村があったと。ホメロスよ、分かっているな。は。Van a recompensarles a base de bien, al parecer. Con ir un par de soldados es más que suficiente. ¿Eres tú el que me va a dar los barcos y las putas? まさか一人で乗り込んでくるとは。何を企んでいるか知らんが。貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。
¿Qué? Vale, ha habido un malentendido. No soy el luminario. He robado este colgante y de verdad es un tatuaje. Da igual, es un tatuaje, es un tatuaje. Mira, se borra. Si lo chupa, se borra. Se borra, mira cómo se borra. Sí, pues espero que os lo encontréis enseguida, ¿vale, chicos? Espero que os lo encontréis, ¿vale? Venga, hasta luego. Sí, sí, temí el señor de las sombras, lo que quieras. Yo la naturaleza es que... Yo soy un señor de pueblo, ni siquiera sé contar, amigo. Espera un momento. Muy tío. La segunda vez que me entrenan, tío. Por esto y por el medio kilo de coca que me pillaron yendo para Algeciras, tío. ¿Puedo decir por 27ª vez que no soy el luminario? ¿Te imaginas bajando a las mazmorras? ¡No soy el luminario! ¡No lo soy! Vaya pedazo de soldadacos, ¿eh? Son grandes. Y esos de atrás, 2 metros. Y los de delante, 1,80 y pico. A bichos. Oye, el Hendrik este es Shaquille O'Neal, al parecer. Es tocayo ese Shaquille O'Neal. ¿Puedo enseñar el DNI si quieres? Le he estado follando las mentes 18 años en el Iodor, el rey, sobre el luminario. Pues algo tendrá que ver. Héroe encadenado, otorgado por cumplir con tu deber y viajar hasta el castillo de Heliodor, donde el rey colonio te maldice. Llama engendro oscuro y arroja las mazmorras. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Sácame de aquí, cabrones! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! Controla tu poco, no va a servir nada de montar el numerito. ¿Que no? ¡Bum! ¿Te imaginas? Reventando la puta mierda esta. Estaría guapo. ¿Hola? Tengo miedo. Procura no hacer ruido. Vas a echar todo a perder. Ahora, me tiro un pedo que flipas. ¿Qué hablas tú? ¿Eres tú el dealer ese, el camello que vende Jaco por 1,5 euros? No me jodas. Chun completa, dice. Ahora ya, ¿qué más da? Sí, soy el luminario. ¿Tú también me vas a mandar una celda? ¡Oh, qué rico! Gachas hechas con milanesa y con la mejor de las carnes. ¿Qué me estás comentando, tío? O sea, le ha metido una... Que tiene armadura, que le ha metido un puñetazo con una armadura, tío. Que no tenía... Que tenía que haberse destrozado la mano y la ha dejado cao, tío. Por favor, que no tiene ni puto sentido. Que este tío es de Dragon Ball, tío. Este tío es... Es Majin Buu o algo así. Este es Vegeta, tío. Bueno, hablando de Toriyama, que también hace estos dibujos. Este tío tiene que... Que me mata, tío, ¿te imaginas? Es que está como una cabra. Tienes un arma en la mano, no sé si decirte sí o no, ¿eh? ¡Ahora, rayo en la cara! ¡Boom! ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Me cago en Dios. Este tío fuma ayahuasca hasta las cejas. ¡Qué oráculo! El oráculo dice... Fumo... Fumo, fumo... ¡Oh!
De verdad, qué puta mierda, tío. Miden 1,90 y son peores que una garrapata. La espada. Las pertenencias perdidas. Una mierda de daga. No tendremos que irnos, pero a tomar por culo de lejos ya. Y además, ha hecho un puto agujero en segundos. ¿Ves? Ha hecho un puto agujero, tío. Mira. Pero qué sinvergüenza. Es que no tiene sentido, tío. Métete dentro. Y del agujero también. Y va a parar justamente bajo, tío. El sumidero este de mierda, tío. Todo el sentido del mundo. Hay que llevar ahora un cuidado de cagarse, ¿vale? Porque aquellos enemigos que en el normal eran bastante tochos. Y aquí no tengo ni idea si son bastante más fuertes también. Vale, planta medicinal. No tenemos el mapa. Perfecto. Todos son buenas noticias. Tengo un puto loco detrás. Y no tengo absor... ¡Uy! ¡Ah, mierda! Vale. ¡Uy, mierda! Perfecto. ¡Corre! ¡Corre! Vale, hay que ir... Joder, corriendo. Porque si no, te pillan esos enemigos y empieza la lucha. Eric, hermano, tío, que yo tengo una antorcha y tú no tienes nada y corro más rápido que tú. Ah, vale, ahora hay que hacer Solid Metal. Solid Snake, un ratito. Estos creen que se me ha ido. Pero, tío, si eso no hay un camino, tío. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Uy, mierda! Me ha visto. Por hacer gilipollas, tío. Me ha visto, me ha visto. Bueno, así luchemos con Ed en un rato. Y tan. Tan bastante. Vale, voy a tener mini dagaineo porque... ¡Joder! Quita lo mismo. Eso. Eso. Fíjate al que no puede morir. Fíjate que no puede morir. ¡Hostia! Vale, mini curación. No hay que irse con gilipolleces porque el juego es tan difícil y yo, la verdad es que me lo estoy pasando demasiado bien. Y no estoy llevando nada de cuidado. Vale. Vale, a partir de ahora sí que vamos a hacer un poco de Solid Motherfucking Snake, ¿vale? Toma tonto ahora, qué tonto. Vale, ahora hay que evitarlos. Vale. Suft. Cucu, cucu. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué es este? ¡No lo has visto! ¡No lo he visto! En fin, da igual. Se ve que es un juego bastante bien hecho. Se ve seguro. Buah, si esos se caen al agua. Es imposible que ningún escombro me haya chafado.
Tendría que chafarme. Les compro chafaos. ¿Quién soy? ¿Te imaginas? Los otros que llevaban armadura de 30 o 40 kilos deben haber de estar, pero vamos. En el océano Atlántico ya a menos 50 metros de profundidad. ¿Tú dices, Eric? Estamos en una especie de cueva húmeda. Más húmeda que el chocho de tu madre. En fin, vamos a guardar. A mamar. Vale, nada más. Aquí no hay nada. No hay ningún objeto, ¿no? Por aquí, no. Vale, pues parece que sí, que nos hemos librado. Vaya puto crack, que somos. Puto crack, ¿qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Ah. ¿Cómo? ¿Tú crees? ¿No es un dragón de 35 toneladas? ¿Tú crees, Eric? ¿Que hay algo ahí? Perfecto. Ay, sí, desde luego, Eric, la suerte. Bueno. La suerte no nos da nunca la espalda. La madre que lo parió, tío. Estoy hasta los huevos de ti. Y no ni te conozco, tío. Primero hablándome de un oráculo, luego de un pedazo de dragón delante. Ahora vamos a morir. Vale. Antes que nada, este dragón se puede matar. En difícil no, pero en normal sí que se puede matar este dragón en este momento. Si has farmeado una puta barbaridad y si tiene las habilidades perfectas y todo eso, le podéis ganar y ganáis una especie de desafío. Pero vamos, en difícil es imposible, ¿vale? Este enemigo os mata de un golpe. Pero en normal es bastante intentable. He visto unos cuantos vídeos que se podían hacer. Tío, de verdad, Eric, deja de hablar. Sí, creo que sí. Estoy bostezando de su bosteza. ¿Tú crees? ¡Let's go! ¡Hey, limos! ¡Corred, limos! ¡Corred, patos! ¡Ornitorrincos de mierda! ¡Corred, desechos humanos! ¡Corred, limos y patos! ¡Corred, limos, patos y limos! ¡Hostia puta! Joder, cuánto limo hay, tío. ¡He pillado un puto limo metálico! ¡He pillado un puto limo metálico, tío! Esto no me había pasado, pero tenemos que... Bueno, vamos a morir. Si no me piro, muero. He pillado un puto limo metálico. ¿Qué cojones? Esto no me había pasado en mi puta vida. Vale, pues vamos. No sabía que habían dimos metálicos. Hostia puta. Qué pena, tío. Creía que iba a pillar ese limo metálico. Y... Hostia, estaría bien pillar ese limo metálico. Y literalmente que este enemigo no te pille. Hostia, ya ves. Ya no hay ni enemigos ni nada. Ah, mira, antorchitas de estas. Antorchitas que están puestas como antorchas de verdad. Será su modo Feng Shui o algo así. Huele a miedo. Y a pipí. ¡Cállate! Es el perrito. Ese perrito que lo tiraron por el váter hace 10 años, como era un renacuajo,
y se vino aquí desde las alcantarillas y ahora mide 13 metros y pesa 15 kilos, 15 toneladas. Ah, un came de fuego. Tiene todo el sentido del mundo. Aquí estamos bien. En engendro oscuro, ya no soy ni el dromedario, quiero decir el luminario. ¡Que soy el luminario! ¡Que tiro rayos! ¡Que tiro rayos! Hemos salido por lo menos. Que nos maten en el exterior está muy bien. Tío, tírate. Hemos huido de un puto dragón. Si no te tiras al agua esa, es que eres un pelele. Y si luchamos, estamos el doble de muertos. Creo en el dromedario. Sí, claro, me quedo aquí y que me ensartéis como un panqueque. Vaya crack, muramos juntos. Ahí no estaba el agua. Bien, y aquí empieza el juego. Esa hora y media que hemos jugado, pues importa un huevo. Aquí empieza el juego. Y bueno, voy a sacar esta mierda porque es el inicio del juego y nos van a soltar 500 millones de spoilers por segundo. Así que voy a intentar evitarlo, ¿vale? Guardar las enseñas del registro. Vamos a decir que sí. Y bueno, yo creo que este capítulo ha quedado redondito ya, ¿eh? Redondito, redondito. Vamos a ver. Sí. ¡Ah, que no hemos muerto! ¿Te imaginas? ¡Oye! Y que lo digas, Dios. Final, voy a ser una puta divinidad de verdad, tío. Vale, héroe perseguido dorado por fugarte con valor de las mazmorras del castillo de Liodor e ir sigilosamente por las alcantarillas. Sigilosamente. Sigilosamente, dice. Toma ilico. Sigilosamente, dice, tío. Es que no tiene... No, no tenéis vergüenza. Hola. Monja, 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 mon. Hola, tabi no kata. Otsure no kata no o karada wa yoroshii no kashira. Naa, mo bachiri sa. Anta no okage de tasukatta se. Si yo te lo dijera, puedo tirar un rayo. Toma, rayo en la cabeza. Mierda.
不安にさせてしまったわ。大丈夫。きっとすぐに悪人は捕まりますよ。なあ、そうだな。Perfecto. 外の風にでも当たりながら、これからのこと少し話さないか。Y bueno, ahora vamos a dejar que Eric nos cuente un poco de sus aventuras, a ver si podemos unirnos a él. Tío, de verdad, no es tan difícil entrar en mi puto sitio, tío. だが先に俺の用事を済まさせてくれ。デルカダールの城下町に忘れ物があってな。ローから連れ出してやったんだ。それくらいの頼み聞いてくれてもいいだろ。ベンガ。よし決まりだ。けどこのままじゃちょいと目立つな。待ってろ。適当なもん探。あ、me va a poner un togón super guapo。Perfecto. Ahora sí, Eric y Sword unen las fuerzas y lo vamos a ir dejando por aquí. Un capítulo un pelín más cortito, pero de 30 minutos también están bien. Y ahora que tenemos a Eric, vamos a ver qué esconde su tesoro, porque tenemos que ir otra vez a Heliodor, a los suburbios, ¿vale? Y en el siguiente capítulo, pues veremos exactamente a... Vale, ahora nos dicen los poderes de inspiración. Cuando nos inspiremos Eric y Sword a la vez, podemos hacer habilidades extraordinarias, más poderosas de lo normal, ¿de acuerdo? Vale. Pues ya está, en el próximo capítulo miraremos todo este sitio, ¿vale? Es un sitio bastante bueno. Cogeremos todos los cofres. Tengo que mirar porque quiero ver una especie de truco para ver si podemos ahora conseguir algunos objetos para romper el juego. Yo no lo voy a hacer, no voy a romper el juego en ningún momento, pero sí que voy a enseñaros algunos trucos porque romper el juego, digamos... romper un juego en JRPG está bastante guapo, así que os daré unos pequeños tips, y si os parece demasiado difícil porque estáis jugándolo en difícil y sin armaduras y todo eso, pues mucho más. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este capítulo, dale like, favorito, suscribiros y nos vamos a ir pues con todo el flowardo, ¿verdad? Con una buena fotarda, a ver, con el pulgar saso. ¡Toma! En fin amigos, espero que os haya gustado y hasta el próximo capítulo. Hasta luego.